Continúa con la sintonía de los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Lao Tse es uno de los personajes más debatidos de la historia, a pesar de que se le considera uno de los filósofos más relevantes de la cultura china. Su aparente legado, el libro Tao Te King, se convirtió en la base de la filosofía taoísta que promueve un estilo de vida basado en la naturaleza. La sencillez y la no violencia. Este es el tema de hoy, eh, la filosofía taoísta. Lo trataremos con Juan Carlos Morales. Él es historiador y estudioso del Tao. Eh, qué gusto tenerte acá, Juan Carlos. Bueno, como dice, el que habla del Tao no sabe del Tao. <laughs> sí, pero al Tao hay que leerlo y releerlo, porque muchos mensajes deja. Es una filosofía de vida. Bueno, lo importante es que el taoísmo es una filosofía que está acorde con nuestra época actual. Uh -huh. ahora vivimos una época de vértigo. Eh, vivimos en una época donde, curiosamente, las personas, porque creen tener dinero, eh, se creen mejores que otros. Uh -huh. y también eh, creemos que, en una palabra que se llama el antropocentrismo, que significa que el ser humano está por encima de todas las, de las cosas de la creación. Y dueño de las cosas. Y cuando en verdad esa realidad, solamente con un dato, ¿no? Eh, que es revelador. Eh, los seres humanos hemos construido eh, la cantidad de 400 veces eh, bombas atómicas para hacer explotar la Tierra. Entonces este, este dramático ascenso a la vez de los totalitarismos, es decir, que alguien se crea superior a otro, eh, va en desmedro de la condición humana. Y para eso precisamente es el taoísmo, esta filosofía eh, que viene de Oriente, ¿no? que es tan sabia que, por ejemplo, nos llega a decir, el que está de puntillas nunca estará de pie. ¿Qué, qué significa esto? Que el que quiere envanecerse, el que busca la vanidad... Cuando uno está en puntillas, no, está, no se está sosteniendo adecuadamente. Entonces, poco a poco va a caer. Y eso nosotros vemos en los políticos, ¿no? Y no solamente en los políticos, digamos, de, de nuestro entorno como país, que ahora son olvidados cuando alguna vez estuvieron en la, en la cúspide de, o sea, fueron los mandantes, ¿no es cierto? No voy a decir nombres para no herir susceptibilidades, pero vemos que los grandes. Eh, de estos seres que se, se han encumbrado, por ejemplo, en la historia, al final terminan como en el caso de Hitler, abatidos y suicidados en un búnker, olvidado cuando él era dueño de media Europa, ¿no? Uh -huh. Tenemos el caso de Napoleón, que estaba a pocos kilómetros de invadir Rusia, y como dice Borges, ahora espectros en desvanecidos caballos. Tenemos el caso de Alejandro Magno, ¿no? Y entonces, ¿qué dice el taoísmo? Que hay dos maneras de tener los caballos los caballos para que sirvan para la guerra pero los caballos también que sirvan para mover las, eh, los frutos o la, las semillas de un, de un campo y luego advierte no dice el, el, que, el que tiene el, la primera opción es decir los caballos de la guerra va a ver que muy pronto su pueblo va a perecer y va a tener penurias y está condenado al fracaso porque los grandes imperios, así como las, las grandes corporaciones que pueden tener su apogeo, después se destruyen. Entonces, estas profundas enseñanzas son muy actuales en, en un mundo donde la gente, eh, curiosamente, a veces se cree mejor que otra persona. ¿no? Y cuando en verdad lo único que esconden es su propia vanidad y a veces hasta su propia mediocridad. Por eso es que el Tao, eh, y plasmado en, el, en los libros de Lao Tse, el Tao Te king es un libro que encuentra sentido a la vida, o sea, hay sentido, hay una lógica que te, te, te despierta, te dice, oye, reflexiona, estás por mal camino, ¿cierto? Es, busca claro, sentido eh, a la vida. Por ejemplo, yo he traído a propósito un, un texto que es muy, es pequeñísimo como todo el, el taoísmo, ¿no? Y, y miren lo que dicen, luego vamos a explicar. Dice, asociarse con mercaderes no es tan bueno como hacerse amigo de los ermitaños. Y luego dice, llamar a las puertas rojas. Las puertas rojas en China eran las casas de los ricos, ¿no? No es tan bueno como frecuentar las casas blancas. Ojo, no estoy en contra de la, de la posición de dinero ni, ni de la gente que acumula dinero. Es, cada cual tiene una opción, ¿no? Es, mira esta, esta parte tan interesante, ahora que estamos con Facebook, que estamos en WhatsApp y todo, ¿no? La tecnología. Mira, aparentemente comunicados. Dice: Escuchar las habladurías de las calles no es tan bueno como los trinos de las aves y las canciones de los pastores. Entonces, esto, ¿cómo lo podemos entender al en mundo de, de ahora? Hay personas que están tres, cuatro horas conectadas en el Facebook eh, buscando el chisme, criticando a la, a la otra persona en lugar de mirar y regar, por ejemplo, su jardín. Eso nos está diciendo. Por eso las, estas interpretaciones que son antiguas hay que resemantizarlas, darles unas nuevas visiones para la época actual. Y luego mira lo que dice, hablar de las faltas de los contemporáneos, mira que está hablando hace 2500 años, ¿no? No es tan bueno como ponderar las virtudes de los antiguos. Entonces, muchas veces nosotros caemos en en hablar mal de las personas, ¿no? Pero lo único que estamos haciendo es escondiendo nue nuestras propias limitaciones, ¿no? Claro. Y esas son las enseñanzas profundas de, de, del taoísmo. Ahora, ¿por qué el taoísmo y no el budismo o no la visión occidental? Porque es una pregunta válida. <coughs> lo que pasa es que en los primeros tiempos la filosofía... Eh, fue concebida por los seres humanos en las diferentes eh, visiones de la cultura como la respuesta sobre el, un tema fundamental que es cómo uno puede ser feliz. ¿no? Yeah. Y luego esta filosofía se fue deconstruyendo, se fue llenando de, de un montón de elementos para terminar, por ejemplo, en... En la filosofía de la razón pura de Kant, por ejemplo, que no es otra cosa que el afianzamiento de la época industrial. O sea, la filosofía sirvió para fines del poder. Entonces, ¿por qué es tan importante el taoísmo? Porque está precisamente desligado de, del poder. Entonces, nosotros tenemos, <coughs> en, miren, este es para que los amigos puedan conocer, este es el libro del Tao, Lao Tse. Eh, según cuenta la leyenda, era un bibliotecario. Y, digamos, ya cansado de esa vida, decide un día eh, alejarse. Y en la frontera con China, un guardia le dice que escriba estos pensamientos que él tiene. Que le y él en una noche, uh -huh. bueno, esta es un poco la leyenda, ¿no? Y él en una noche escribe el Tao Te King, que significa, eh, digamos, el, el libro de la, el, del camino y de la virtud. Entonces, eh, hay uno que me parece muy, muy lindo que quisiera compartir con quienes nos están eh, mirando, que es el, el número 33. Por lo demás, eh, las personas que se interesan únicamente van a Google, ponen Tao King PDF y está liberado. Entonces, no es, eh, es, es muy fácil encontrarlo en el Internet, no. Mira lo que dice: sabio es quien conoce a los hombres y clarividente quien a sí mismo se conoce. ¿no? Sí. Y luego dice, tiene fuerza quien vence a otros, pero solo es fuerte quien se vence a sí mismo. Rico es quien sabe contenerse con todo lo que posee. Y como dice Lao Tse ¿no? a propósito de esto, <coughs> el, el, que tiene, el que está contento con lo que tiene es verdaderamente rico. Es al que le falta el que es pobre. Es una, un juego de palabras, ¿no? Pero muchas veces la gente que acumula objetos, como yo digo, nunca está satisfecho porque ya llegan a una cosa terrible que, que se llama la codicia. Entonces, la codicia no permite que, que la persona esté feliz. Si yo tengo un auto y soy codicioso, voy a querer tener dos autos para ser mejor que el vecino. Pero estoy en esa lucha permanente porque estoy mirándole al vecino y no me estoy mirando a mí mismo. Y luego que dice, hombre de carácter y voluntad es quien obra con energía, y no perder la posición que se tiene es, dura, es durar, morir y no acabar en otro tipo de cosas. Entonces, estas profundas enseñanzas que además apelan a un lado muy interesante que se llama la sencillez de la vida, ¿no? Porque el que tiene poco... Eh, no, no necesita mostrarse. ¿no? Y el que en verdad es sabio no necesita que los otros le digan que es sabio. Solamente los que no son tratan de buscar el reconocimiento social, que eso es algo terrible porque puede eh, no solo destruir a, a una persona, sino destruir a su propia familia. Porque está pendiente del reconocimiento y, lo, como decimos eh, cotidianamente, del que dirán. Entonces empieza a estar en clubes que a veces no logra pagar, tiene un auto que a veces no tiene para la gasolina, o presume de viajes que a veces va y sin comer. Entonces esa es la realidad eh, que se está viviendo porque nuestros eh, estereotipos o prototipos de la felicidad son estas personas. Entonces pobre el que no se fue a vacaciones a la playa porque no tiene que mostrar en el Facebook. Eso. Y mira lo que son las redes sociales. Es algo interesante para, bueno, ojalá sobrevivamos 100 años para las personas que hagan estudios después de 100 años y verán cómo la gente va a comer pizza y se fotografía comiendo pizza. ¿Qué nos está diciendo? Yo estoy comiendo y tú no estás comiendo. ¿O es solo una manera de mostrarse para ser, entre comillas, diferente? ¿Quién toma una, una foto mirando una flor? Como así el budismo, por ejemplo. Entonces, eh, Lin Yutang, en un libro muy lindo eh, que se llama La importancia de vivir, dice que lamentablemente, mira, y que él escribió en 1939, dice: Nosotros nos perdemos demasiados atardeceres. O como dice Wenzhou, dice: La virtud está en lo que das, no en lo que recibes. Claro, y tiene muy. Mira, todas estas filosofías están emparentadas, ¿no? Eh, aunque el taoísmo es sumamente más radical en, en el tema de la sencillez, pero lo que tú acabas de decir lo dijo Séneca hace 2.500 años o 2.000 años. Él dice, el que da debe olvidarlo luego, el que recibe nunca. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si tú das y estás esperando que te reconozcan, entonces mejor no des, pero aquel que no agradece, además de ser un ingrato, y como dice Laozeno, el agradecimiento es la memoria del corazón. Porque lo que pasa es que cuando lees al lado, son terapéuticas las, las frases que él dice. Por ejemplo, pasan deprimidos las personas que están pensando en el pasado, por ejemplo. Pasan con ansiedad los que están pensando en el futuro. Y en cambio, encuentras paz cuando estás pres, en el presente. Entonces, en lo que tú eres, lo único dueño es el, aquí y el ahora, lo de ahora. ¿Para qué el pasado? El, puede pasar, pues, ser referencia, ¿no es cierto? Pero, mira, tiene eh, paz el que está en el presente. Es que en este momento de hiperconectividad, eh, como yo decía anteriormente, que nos creemos dueños del mundo, vivimos las angustias, ¿no? Yo, yo alguna vez que fui profesor, eh, les decía a mis alumnos que durante una semana no miren televisión, ¿no? Uh -huh. Y era, y era, era interesante, eh, y que no vean Facebook, ¿no? Y era interesante todo lo que todo lo que podían encontrar, porque estamos viviendo lamentablemente una realidad virtual. Entonces estamos conectados con amigos en Argentina, amigos en Brasil, amigos en, en cualquier parte del mundo, pero no estamos conectados con la gente que está al lado nuestro. ¿no? Y vemos, a mí me, me asusta y me asombra mirar parejas que van a los restaurantes y están chateando el, el uno frente al otro en una cena romántica. O sea, digo, bueno, más allá de que chatén con quien quiera, eh, están perdiendo su tiempo. Y mira lo que dice en otro de los aforismos, ¿no? Mira, el que se apresura a adular al poderoso atrae la desventura, la más miserable y la más rápida. El que es indiferente al poder y la fama permanece en la tranquilidad, la más sutil y la más duradera. ¿Por qué? Porque. Lamentablemente los poderosos, que además están cargados de muchas vanidades y de muchas limitaciones, porque solamente quien busca el reconocimiento es porque le falta algo. Nuestras abuelitas uh -huh. lo decían: el que carece presume, uh -huh. ¿no es cierto? Una sabiduría que debe venir desde el Quijote, ¿no? Y eh, que en definitiva lo que no se dan cuenta que eh, están solamente en ese, en, ese, en ese momento, en ese sitio del poder. A veces ha pasado, ¿no? Que grandes autoridades, los viernes han sido, eh, qué sé yo, directores, funcionarios o, o funcionarios públicos o incluso eh, mucho eh, más, y el viernes son una, una persona al que todo el mundo adula, y el lunes como ya no son nada, ya nadie les hace caso. Pero en cambio, aquel que sigue manteniéndose es el que, como dice el taoísmo, ¿no? Para... Para ser mejor que los otros, sé tú el inferior. Para ganarte el corazón de, de un ejército, primero gánate el corazón de sus hombres. Entonces es en las empresas, ¿no? Hay, hay el, 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 el empleado, el directivo, el jefe despótico, ¿no? Que aparentemente puede tener eh, toda su. Eh, prepotencia y manejar eh, entre comillas eh, una empresa pero cuando eso termina porque la vida termina los ciclos terminan después nadie le invitará ni siquiera un té pero en cambio un jefe que deja que los otros sean mejores esa persona siempre va a permanecer en la se dice eh, deja de pensar y terminarán tus problemas qué opinas bueno, eh, lo que pasa es que el, el taoísmo es muy sutil, ¿no? Y, por ejemplo, habla del, del tema del vacío, eh, del tema de la no acción, ¿no? Uh -huh. Y, ese, y eso, eh, eso es una sugerencia muy, muy interesante, ¿no? Porque lo que nos está diciendo no es que uno deje a un lado los problemas, sino que tenga otra perspectiva de la, de la vida ante esos problemas. Porque, eh, por ejemplo, si uno tiene una deuda, ¿no es cierto?, y solo está pensando en la deuda, en la deuda, eh, nunca va a tener alternativas para poder superar eso. Eso nos está diciendo, ¿no? Uh -huh. y, y a veces los problemas eh, siempre nosotros le damos, como dice un escritor, siempre nosotros miramos eh, la ola en la cresta, la vida, pero nunca la miramos caer. Entonces uh -huh. siempre está la ola si sí, eh, amenazándonos, ¿no? Pero nosotros no vemos que a veces incluso son problemas que uno ha creído que son así, pero en realidad no significan nada. Y, y claro, uno después, y nos ha pasado a todos, termina riéndose, ¿no? Riéndose de algo que, le, que fue tan terrible en un momento. Entonces a eso se refiere, pienso yo, Lao Tse, cuando dice, eh, deja de pensar y se acabarán tus mm. problemas. Y también para los, hay gente muy vanidosa y caen en el mundo de la mediocridad, cuando intentan brillar por todo lado, están velando su propia luz. Claro, porque como con ese aforismo anterior, ¿no? Eh, que decía, el que está de puntillas nunca estará de pie, ¿no? Porque nosotros vemos en la sociedad eh, a estas personas antipáticas, ¿no? Que siempre están buscando el reconocimiento. Hay casos, ¿no? Eh, que que van y están apurando para que les den, por ejemplo, una, una medalla, ¿no? Es, mm. es chistoso, ¿no? Eh, y hacen el lobby que se llama, ¿no? Van a hablar con una persona, con otra, para que le reconozcan. Cuando las medallas uno debe estar en su casa y si le reconocen, gracias. Ajá. Pero es absurdo. Buscar. Y hay, gente, hay gente que paga. Mm. Hay gente que paga por el reconocimiento. Ahí. No voy a decir los nombres porque, para no caer en un juicio. Pero hay asociaciones, ¿no? Eh, que tienen a, y hay universidades que dan eh, doctorados honoris causa eh, para, para esta vanidad y la gente tiene que pagar por eso. A veces pasa y llegan eh, que ha sido premiado en tal parte y todo y la gente tiene que incurrir en gastos para que le digan que es bueno eso, eso no, si alguien es bueno no necesita que lo diga es nada más Mira estamos en el mundo de volvernos unas máquinas para hacer dinero o no. Y justamente el Tao dice, quien se aferra a su trabajo no creará nada duradero. ¿A qué, horas, ¿A qué horas puede dedicar a su familia a meditar, a reflexionar, a pensar en algo un poquito de conciencia social? Pues, en hacer dinero y punto. El, el problema del, de hacer por hacer dinero, obviamente no, no estoy en contra de hacerlo en, los, en las formas adecuadas, es que pierden la perspectiva. No, volviendo a esto de, de Lin Yu-Tang, eh, que dice nos perdemos demasiados atardeceres. Eh, los grandes pensadores, los grandes, incluso la, la gente de muchísimo dinero, como los Medici, ¿no? Tenían tiempo para el arte, ¿no? Los Medici eh, fueron los grandes mecenas, ¿no? De gente como Leonardo da Vinci, como Rafael como Michelangelo, Angelo, Bonarotti, y ellos tienen tiempo para la filosofía. Tú con un rico de estos lados, imposible hablar de estos temas, ¿no? Porque siempre mm -hmm. te va a hablar, y además esconden, ¿no? su, entre comillas, su antigua pobreza, ¿no? Entonces mm -hmm. ellos tienen que mostrar y ocultar lo que fueron, pero uno lo, sabe quiénes son, y mejor se ríe, yeah. ¿no? Yeah. Y, y claro, eh, son... En, en su manera de acumular objetos, ¿no? Eh, pierden algo tan esencial en la vida como es el arte, ¿no? Eh, y el arte no solamente en, en mirar una pintura, sino en el arte de la lectura. No leen. Entonces uh -huh. se pierden, como dice Humberto Eco, cuando uno tiene 70 años y no ha leído, vive una vida de 70 años, pero en cambio si ha leído, tiene una vida de 5.000 años. ¿Qué significa? Que puede... Conversar con estas personas antiguas, como decía aquí, no, eh, que no es tan bueno eh, hablar de las faltas de los contemporáneos, pudiendo hablar de las cosas interesantes que dijeron los antiguos. Entonces no tienen el tiempo para encontrarse a sí mismo, que es la clave de la felicidad. Porque por último, ¿para qué estamos leyendo el taoísmo, para qué estamos leyendo la filosofía, si eso no nos lleva a ser mejores? Yo no digo que soy mejor que alguien, no, no leería el taoísmo. Como todo ser humano, tengo las, mis profundas eh, heridas y mis profundas huellas y, y todo. Y no trato ni de ser mejor ni peor. Lo único es que uno puede encontrarse bien con uno mismo, que creo que eso es la parte fundamental. Por eso es que, dice, si dominas a otro. Tú eres fuerte cuando dominas a otro, pero si te dominas a ti, eres poderoso. Les voy a contar una infidencia, pero ya que estamos hablando de este tema, cuando yo tenía 30 años eh, era el director, uno de los editores de, del diario El Comercio, eh, es decir, del diario más poderoso de, de la Sierra. Y claro, mi vida era de eterno: eh, era el diálogo con los políticos. Las grandes eh, fanfarrias. Tenías poder. Tenía poder. <laughs> claro, tenía, trein, tenía 36 corresponsales a mi mando por todo el Ecuador. Y luego yo renuncié porque había leído el taoísmo. Y decidí ser escritor. Y me fui después de Ribamba a vivir en una cabaña en baños. Uh -huh. Nunca, Julio Miguel, he sido tan feliz viviendo solo en una cabaña en baños en Illuchi, se llama. A 45 minutos a pie, mirando el atardecer, leyendo a los antiguos como a Platón, Aristóteles, <coughs> y de vez en cuando tratando de tocar algo de música. Allí he escrito y inicié un libro muy, muy lindo que se llama Fabulario del Dragón. Ni los 10 años que pasé en el hoy, en el comercio, ni todas las cosas que conocí son comparables con esos cuatro meses de vivir en una cabaña. O cuando te fuiste a Urcuquía, Pablo claro. Arenas. ¿Por qué? Porque ese es el sentido del taoísmo. Uh -huh. Y claro, yo iba eh, cada domingo, bajaba al pueblo a, a comprar provisiones y todo. Y también una alegría fue cuando mi madre fue a visitarme. No, claro, ella pensaba que iba a bajar y, y subir enseguida, pero solo había como bajar cada cuatro o cinco días. No. Y, pero contemplar la naturaleza, ahí hice un, un poema que me gusta mucho, que dice, nubes de paso que van por la montaña y mientras pasan ya no somos los mismos. Eso es una visión de Heráclito, ¿no? Sí. Este gran pensador eh, también del mundo griego, que decía, nadie puede entrar dos veces en el agua del mismo río. Sí. Así es. ¿Ya? ¿Y qué, qué, te, qué te está diciendo? Que el mundo está cambiando y todo, pero que no hay que perder el origen de la sencillez. ¿Y quién? Y justo en esta época, que estamos en una locura, ¿quién se apresura no llega a no llegar lejos? Claro, muchas veces, muchas veces nosotros pensamos que si nos vamos de viaje, y ahí está ese libro muy lindo de, que les dije: de La importancia de vivir de niño tan. A mí, a mí me parece así como loco, ¿no? Eh, ofrecen tours de seis días para conocer diez países. O sea, ¿Cómo es posible? Tienen claro. Entonces tienen a las ocho la Torre Eiffel, a las nueve eh, tal cosa delicios, en, en París, ¿no? a las cinco de la tarde en Roma. O sea, no conocieron. Porque uno para conocer un país tiene que conversar con su gente, ir al mercado. Ir al mercado. Eh, porque, a ver, si yo soy un alemán, yo no voy a ir a un centro comercial de acá, porque allá tengo miles de centros comerciales, pero los mega centros comerciales, pero no tengo el mercado Amazonas. Y eso es lo que alguna vez yo hice un dossier para Klein Tour, que es la mayor agencia de, de turismo, y ellos me pidieron eh, un dossier de los mercados populares de Ecuador. ¿Por qué eso les gusta a los extranjeros? Pero no era el mercado de Otavalo, era el mercado de animales de Otavalo, el mercado de guano, el mercado de Saquisilí, donde están las comunidades indígenas, donde está el trueque, donde está la vida. Porque uno a veces cree que el país es el centro comercial. No, uno va a Quito y hay diferentes formas de ir a Quito, no. Eh, pero la gente a veces va a los centros comerciales y cree que ha ido a Quito. No, entonces, yo, Quito es la mama cuchara, Quito es el centro histórico, Quito son los barrios periféricos donde curiosamente tiene la mejor vista. ¿no? Y eso me recuerda mucho que esta filosofía del taoísmo ha producido también a lo largo del tiempo grandes seguidores, ¿no? a veces inconscientemente que han apelado a la sencillez. Por ejemplo, mira este, este poema de Walt Whitman. No, y lo, lo hago referencia porque Lin yu dice, no, yo no entiendo a la sociedad norteamericana. Está escribiendo en 1939, aún no hay ese capitalismo salvaje, aún no hay la, guerra, la Segunda Guerra Mundial. Y dice, no entiendo a la sociedad norteamericana que una persona trabaja todo el año incansablemente para tener un carro mejor que el vecino, habiendo tenido un poeta como Walt Whitman. Sí, no, uh -huh. Y luego el que dice, no, este poeta Whitman dice… Creo, y ahí está el taoísmo, no. Creo que una hoja de hierba no es menos que el camino recorrido por las estrellas, y que la zarzamora, la simple zarzamora, también podría adornar los salones del cielo, y que la menor articulación de mi mano puede humillar a todas las máquinas, y que una cabeza, y, una, y que una vaca con la cabeza baja supera todas las estatuas, y que un ratón. Es un milagro capaz de confundir a millones de incrédulos. Entonces, nosotros como seres humanos, ¿no? Nos creemos superiores cuando las cucarachas son las únicas que van a sobrevivir a una bomba, bomba atómica. atómica. Eh, Juan Carlos, yo quiero agradecerte, no solo porque me iniciaste en el Tao, <laughs> me has ofrecido tu gran bibliografía que tienes y yo soy un, apenas un aprendiz, pero ya el Tao promueve el güey, que es fluir con... Menor energía, ¿no es cierto? Es una filosofía de vida, hay que estudiarla, hay que reerla, le, releerlo y ponerlo en práctica. Concluyendo nuestro tiempo, haremos otro programa sobre esto porque es tema muy extenso. Muchas gracias. Este programa se reprisa luego del noticiero, cuarto para las 10 de la noche. Les esperamos el día de mañana. Tenemos un interesante tema de neurología. Gracias, Juan Carlos. Gracias también.